Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de la temporada del universo del aeromodelismo, con el gentil auspicio de Búfalo RC. Búfalo RC está permanentemente trayendo nuevos insumos y productos para ir surtiendo cada vez más su stock y transformarse así en una solución para el aeromodelismo. Así que Búfalo RC los invita permanentemente a que visiten su página web y al mismo tiempo se integren a la comunidad Búfalo, porque ahí siempre están permanentemente entregando novedades sobre la tienda, sobre sorteos y en fin, un montón de otras cosas más. Así que totalmente invitados amigos, no se olviden, este verano siguen ustedes junto a Búfalo RC desarrollando su pasión que es el aeromodelismo. También no quiero dejar de mencionar, ¿no es cierto?, el magnífico libro de Julio García Granateo, El Gato Volante, Fundamentos para el Diseño de Aeromodelos, una solución real para todos tus problemas y tus consultas que necesitas en cuanto ya a aeromodelismo básico y obviamente a aeromodelismo avanzado. Como su nombre lo dice, te permite desarrollar tu propio modelo y llevar adelante ese anhelo, ese sueño que siempre has tenido como proyecto, ¿no es cierto? Así que tienes en el libro de Julio García Granateo la herramienta necesaria, útil en tu taller. Así que no dejes de buscarlo, está en Amazon y el link está acá abajo en la descripción de los videos. También te recuerdo las magníficas pinturas K4, las pinturas que nos han ayudado, ¿no es cierto?, a mejorar nuestro modelo ostensiblemente. Ustedes las vieron en acción, las pinturas K4 son un producto chileno, un producto de calidad y están disponibles en su página, cuyo link está acá abajo en la descripción del video. Por lo tanto, los invito a que ustedes recorran, ¿no es cierto?, la galería de productos que tienen donde puedas encontrar set de pinturas temáticos. Y con ellas podrás desarrollar tanto el tema del maquetismo, el detallado de aeromodelos, como en fin, todo el tipo de manualidades donde tú necesites pintura fina. Así que ahí tienes directamente en las pinturas K4. Y bien amigos, llegamos a nuestro último capítulo. Vamos a volar nuestro bicho. Tiene algunas sorpresas este capítulo porque hay un par de cosas por ahí que me percaté. Así que vamos a pasar a explicarle a continuación. No le quito más tiempo y vamos al capítulo de esta semana. Bien amigos, llegó el gran momento, vamos a echar a correr el motor ya para ponerlo en la pista y hacer el vuelo preliminar. En este caso ustedes se dan cuenta que el motor está sin el coil porque todavía tengo que evaluarlo cómo se comporta en el aire. Esto, al ser muy cerrado, tengo que dejarlo carburado bien antes de ponerle el coil ya en forma definitiva. Si no, sería sacar coil, poner coil, estaría dando mucho trámite para un tema que se puede solucionar solamente de esta forma. Así que bueno, ya llegó la hora, voy a echar a correr y vamos a la pista. Bien, este es el momento de mayor nerviosismo siempre en todo Maiden Flight, porque puede haberse quedado en el tintero un montón de elementos. Siempre hay una preocupación latente de si habré hecho todo lo necesario para que el avión se vuele bien. En fin, hay que probar los mandos, asegurarse de que esté todo funcionando como corresponde y confiar entonces en el trabajo que se ha hecho. Veamos qué resulta de todo esto. Bien amigos, miren, vean cómo quedó el tren. Este fue el problema con el primer intento de despegue. Por alguna causa el tren se giró. Aparentemente no estaba muy bien apretado los pines de sujeción, cosa que lamentablemente fue un error mío. Afortunadamente no tuvimos mayores problemas con el resto del avión, salvo un poco la cabina que se estuvo dañando un poquito. Así que voy a soltar esto, a ponerlo en su posición oficial y esperemos que no se vuelva a girar. Y aquí vamos de nuevo. El avión despega bien, pero empieza con un comportamiento bastante extraño. Thank you.
al principio no logro entender qué es lo que pasa. El avión hiperreacciona a cada mando que le estoy dando. Y tengo la radio totalmente configurada. Está con los exponenciales como corresponde, los mandos están con recorrido bajo. El centro de gravedad lo volví a revisar después con números. Está muy pesado. Pero el avión se comporta como que estuviese pesado de cola, pero al mismo tiempo como que estuviese pesado de nariz. Las olitas que empieza a generar el avión en el momento que yo trato de ir haciendo las correcciones hace que me confunda y crea que el avión quedó definitivamente pesado de cola. Pero no es el caso. ¿Tienes problemas con el tema de del peso en la cola? Ya, el avión está haciendo olitas. El avión asciende cuando apenas le doy la orden de levantar la nariz, pero también baja muy rápidamente apenas le doy la orden contraria de corrección. Y eso es lo que me tiene totalmente confundido. Empiezo a probar los distintos elementos de la radio y estoy tratando de controlar el avión por medio de trim. Está con un equilibrio bastante raro. En este punto ya sabía que el aterrizaje iba a ser bastante difícil. Así que hago mi mejor esfuerzo para tratar de coordinar el vuelo de alguna forma y traer el avión a la pista para revisar. Vamos a ver cómo aterriza esta cosa. ¡Afínate el ala! ¡Ah, no te mueves! ¡Afínate! Y todo, pero a pesar del balance que le hice, estaba muy pesado de nariz y estaba muy pesado de cola, tenía un equilibrio bastante extraño. El motor respondía bastante bien, se comportó bien, tenía potencia suficiente para llevar el avión de buena manera, incluso mucha velocidad. Y el resultado es este: bueno, no hay que desanimarse, porque lamentablemente el aeromodelismo es así
y es un buen final de temporada, ¿no es cierto? Con alto dramatismo. Ahora no queda más que recoger los pedazos y buscar la voluntad para repararlo. Comentar un poco qué fue lo que pasó. Acá caímos en una condición que se habla muy poco en el tema del aeromodelismo, pero por lo menos a mí en lo personal lo he vivido ya un par de veces, ya con esta, una vez anterior me acuerdo en un modelo que había hecho hace varios años atrás, y una condición que se llama equilibrio indiferente. ¿Qué significa eso? Si ustedes lo buscan en la web, se van a dar cuenta que el equilibrio indiferente es una condición en que el cuerpo, en cualquier posición que tú lo pongas, un cuerpo, queda exactamente en equilibrio. No es el balance que nosotros normalmente hacemos del centro de gravedad, sino que en este caso es una condición de equilibrio que da lo mismo en qué sentido tú pongas el elemento. Entonces, ¿qué pasa? Que al quedar en esa condición de equilibrio indiferente, el avión hiperreacciona en cualquier sentido. Y en este caso, el avión, si tú ves bien la imagen, te das cuenta de que se comporta pesado de cola y se comporta pesado de nariz. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué había pasado? Cuando hice el rodaje del avión, no me pude aguantar la tentación e hice un primer vuelo, así como ustedes lo vieron al inicio del video, o sea, sin call, sin nada, ya que quería tantear cómo se comportaba. Obviamente el avión estaba muy muy pesado de nariz, ya era prácticamente como volar una locomotora o un tanque con alas, ya costó mucho que despegara y después tendía permanentemente a meter la nariz, pero no, y metía la nariz y no había caso, o sea, tuve que hacer un esfuerzo enorme para traerlo a la pista con la nariz clavada hacia abajo, ya, y entrarlo a muy alta velocidad con mucho motor para que el avión lograra echar bien a la pista, y bueno, aterrizó sin novedades. Ahora, hice un cálculo, ¿no es cierto?, del centro de gravedad, y obviamente el centro de gravedad de este avión estaba unos centímetros más atrás de lo que estipulaba en el manual. Entonces vine y hice un rebalance y los 500 gramos iniciales se transformaron en 250 gramos que quedaron puestos un poco más atrás. Si ustedes se dan cuenta en las primeras imágenes del video, se dan cuenta que el avión ya no tiene los pesos adelante en la nariz. Pero en ese momento, cuando hice ese rebalance, ese replanteamiento de lo que era el centro de gravedad del avión, entré en esta condición que le digo, de equilibrio indiferente. Entonces el avión estaba pesado de cola y pesado de nariz al mismo tiempo y hiperreaccionaba a los mandos. A pesar de que estaba con exponenciales bastante altos, de más del 70% en todas las superficies, el avión reaccionaba como fuese, o sea, le daba un poco para atrás, subía mucho, le daba un poquito para adelante, caía mucho, o sea, no era incontrolable. Y llegó un momento, obviamente, que me pilló ya muy cerca del piso y pasó lo que pasó. Eso es para que ustedes sepan entonces esta condición. Eviten siempre caer en un equilibrio indiferente con el avión. Siempre el avión tiene que estar o un poquito pesado de nariz o un poquito pesado de cola. Eso. Bueno, así es esta cosa, ya, lamentablemente el aeromodelismo trae estos ratos de pena, ¿no es cierto?, con el trabajo invertido y todo eso, pero bueno, es así, es parte del juego. Qué mejor capítulo final, ¿no es cierto?, de temporada que con una caída, ya. Hay dos clases de aeromodelistas, los que se cayeron y los que se van a caer, así que de esto no se salva nadie. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Realmente todavía no me lo explico. El avión, ustedes vieron, lo balanceé. Hicimos todo el trabajo de balance, a pesar de que le agregamos bastante peso. El avión quedó con un equilibrio como indiferente. O sea, estaba pesado de cola y estaba pesado de nariz al mismo tiempo. Entonces, no, me costaba mucho lograr el punto centro. Eso, a pesar de que le puse exponenciales a la radio para los mandos y todo. Le di mandos muy cortos. Y aún así el avión estaba como muy inestable, o sea, estaba al mismo tiempo pesado de nariz y pesado de cola. Así que se va a ir directo a la bodega este, lo voy a sacar las cosas que probablemente use en otro proyecto, pero en algún momento lo voy a reparar. Así que amigos, bueno,
eso es todo. Nos estamos viendo en el mes de... a fines de marzo, ya con una nueva temporada de lo que es el universo del aeropuerto. Hasta luego, muchas gracias y nos vemos a fines de marzo.